Eres peor que tu padre. Al menos tu padre no nos robó. Tú pareces amable, pero eres mezquino. Sé muy bien que me odias. Dingwen, tenemos grandes malentendidos. Pero el tiempo ya ha transcurrido. Nuestros hijos crecieron y hemos envejecido. Dejé que Yadong se fuera con ustedes por el bien de Mankin. Si no pueden criarlo, entonces dejen que vuelva. No entiendes. Xiaowen es mi única hija. Aunque quisiera formarla, no serviría de nada. No puedo contar con ella para el grupo Dao. Dingwen, quiero formar a Yadong. Quiero que Yadong vaya a estudiar a Europa y se prepare bien. Pero dice que quiere abrir una escuela de artes marciales. Mankin está tan estresada que no come ni puede dormir. Vine aquí a... ¿A eso viniste? Por un lado, quiero que Mankin no se preocupe por Yadong. Y claro, que pienso en el futuro de Yadong. Al final, soy su padrastro. ¿Padrastro? Solo podrás ser su padrastro cuando yo muera. Mientras tanto, tú eres tú. Y yo soy yo. No tendrá un padrastro así. ¡Consúltalo en el diccionario! ¡Claro que soy su padrastro! ¡Lo crío como si fuera mi hijo! ¡Su Lin! Recuérdalo. Yadong es un Liang. El grupo Dao no es su asunto. Dile a Mankin que no tiene derecho a obligar a Yadong a hacer nada. No sabes agradecer los favores que te hacen. Hasta luego. Calle Lilao. Mira, aquí adelante. Durante la dinastía Ming, una anciana construyó aquí un estanque para almacenar agua de la montaña y facilitar el consumo de los residentes que la necesitaban. El agua era pura y dulce y atrajo a gente de muchos lugares, convirtiéndola en una atracción muy especial de Macao. Es lindo, han pasado cientos de años y el agua de aquí sigue siendo muy clara. Los portugueses tienen una canción. Dice que cuando bebes el agua de Rua do Lilao, no olvidarás Macao. Te instalarás aquí o volverás después de un tiempo. Wenyan, volviste después de tanto a asumir una gran carga. El profesor me dio una tarea especialmente importante. Es mucha presión. Sí, eres bueno. Solo ten confianza. No es que no confíe en mi profesión. Solo pienso que... Macao ha vuelto a la patria. Represento a una empresa continental y este proyecto no es solo arquitectónico. Involucra el corazón de Macao y los continentales. Dijiste que el continente y Macao son familia. No quiero decepcionar a la familia. Con corazón todo se logra. Si llevas a Yadong a Europa o a conocer el continente, llévalo a ver el mundo. Si abre sus horizontes, Mankin, quizá pueda cambiar de opinión. Hoy fui a ver a Dingwen. Quería que me ayudara a convencer a Yadong. Pero Dingwen no ha cambiado. No acepta ningún consejo. Le dije que formaría bien a Yadong y que podría heredarle nuestros bienes. Pero terminó echándome. Zulín, te dije que no serviría de nada. Dingwen nunca podrá cambiar su forma de ser. Temía que te pusieras triste si ibas. Por eso fui yo. Sí, lo sé. Lin, te agradezco todo lo que haces. Señor Su, señora, buenas noticias. Ganamos la licitación del proyecto. Vamos a construir. ¡Excelente! ¡Tenemos que celebrarlo! Esta es la calle antigua de Macao. En esta calle se esconde la vida más sencilla de los habitantes de Macao.
Esta casa de té se abrió a finales de la dinastía Qing. Sigue abierta hasta ahora. Durante la crisis económica, estuvo a punto de cerrar. Fue mi abuelo quien convenció al dueño para que siguiera abierta y sobreviviera. A todos nos alegró. Esta calle es más próspera que antes. Tras el retorno, muchas empresas en crisis se recuperaron. Como la panadería Liang. Dale esto a Shaoshan de mi parte. Mi padre no dejará que Shaoshan lo acepte. ¡Qué vergüenza! ¿Y tu padre qué tiene que ver en esto? Yadong, esto es entre tu tía y yo. Yadong, vas a la calle San Guanxé. Agradece a tu tía de mi parte. El grupo Dao ganó la licitación y obtuvo el permiso para el proyecto. Le debo un favor. Fue muy amable. Sí, claro. Conozco bien a mi tía. Sé que es una persona justa. No involucra nada personal. Además, sabes que hay cosas entre la familia Liang y la familia Su. Sea como sea, dale las gracias de mi parte. Mamá, no quiero que papá se enoje. ¡Los veo al rato! ¿Eres mi hermana? ¿Aún eres una Liang? Dingo, ¿qué te pasa hoy? Si eres mi hermana y sigues siendo una Liang, dime por qué. Ayudas a la familia Su. ¿Ya olvidaste todo lo que hemos sufrido por su culpa? Dingo, no te exaltes. Papá, quiero que veas. Ahí está la hija pródiga. La más ejemplar, porque sabe comportarse. Siempre hace las cosas bien. Su imagen siempre es positiva. Pero hoy hizo algo horrible. Ella se vendió al enemigo y traicionó a la familia. Dingo. No armes un escándalo sin razón. ¿Un escándalo sin razón? ¿Eso es lo que piensas? Chao. Bueno, te diré una cosa. ¿Sabes cómo perdimos la mansión Liang? ¡Fue Su Yuati! ¡Su Yuati nos engañó! ¡Me obligó a pedir dinero! ¡Tuvimos que vender la mansión para pagarle! ¡Dime cuál es la relación entre nuestras familias! ¡Dímelo! ¿Por qué lo ayudaste? ¡Dame una explicación! ¡Chao! ¿Qué me miras? ¿Ah? ¿Qué dirás? ¡Hay una solución! ¡Ahora mismo ve al grupo Dao y recupera el proyecto! ¿Me estás oyendo? Yo no hice nada incorrecto. Tingwen, mejor me voy. Chao. 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 ¿Qué te pasa? Ningwen, nunca me he enojado con Xiao. ¡Nunca en la vida! Pero esta vez hizo algo incorrecto. ¿Por qué no le dijiste nada del proyecto? ¿Papá? ¿Tío? Pensé que hoy recibiríamos a Shaoshan. ¿Dónde está? ¿Tío? ¿Qué está pasando? ¡Pregúntale a tu tía! ¡Le dio un excelente proyecto al grupo Dao!
Eso ya lo sé. Cuando salí de casa, Sulin me pidió que le diera las gracias. Ningwen, ¿escuchaste? Los Su tomaron la mansión. Mankin se fue con ellos. Solo te queda un hijo. Y a Dong. Y ahora casi se apellida Su. Ah, fuera. Largo. Largo, largo. Largo los dos. ¡Lárgate! Llevas 2 días sin comer. ¿Esto es solo por ella? No puedo comer. ¡Pero no seas tonto! ¿Por eso dejas de comer? Shua no tiene novio ni se ha casado. ¿Por qué no puedes comer? Si eres fiel a Shua, el señor Liang y yo te apoyamos. ¿A qué le temes? Acabo de darme cuenta que no le gusto a Shua y no quiero acosarla. ¿Por qué no le gustaría a mi hijo? ¿A todo el mundo le gusta mi hijo? No seas tonto. Shua es una chica muy linda, hijo. Seguro no le has dicho las cosas como deberías decirlas. Lo has hecho sin tacto. Eres torpe, no has entendido. ¿De verdad? ¿Y cuándo te he mentido? Ya. Baja a comer. Ven, vamos. Shua, ya volviste. Hola. ¿Qué pasa? No te aconsejo subir. Papá y el tío pelearon. Pues, ¿qué pasó? La tía le dio el proyecto al grupo Dao. ¿Papá sigue muy enfadado? Está mejor. Calma, está bien. ¿Y él quién es? Hola, me llamo Wenyan. Ah, hola. Es mi hermano menor, Yadong. Hola. Wenyan es de China. Ya conocí a la panadería y quiere volver a ver a papá. Te aconsejo que no vayas hoy. Cuando papá se calme, mejor. ¿Qué opinas de ir por conchi de cangrejo? Sí, hagan eso. Ya dejaré que se vayan. Si te quedas unos días en Macao, va a mi escuela y te enseño a combatir. Claro. Te veo pronto. Cuídense. Lo siento. No importa. Shua ve a Shosua y como su hermano. ¿Hermano y esposo? No creo que haya forma de que pase. Hola, Takuan. Ya aquí. Hola, Shua. Shua, hola. Siéntense. Hola. Adelante. Siéntense. Vinimos por Conchi. Sí. Shua. Él es tu colega. No, es mi colega. Es mi amigo. Amigo. ¿Qué tipo de amigo? Jackie, ve a ayudarles en la cocina, ¿sí? Quise decir, ¿qué tipo de amigo? Sí, ¿un amigo ordinario? ¿O uno así? Señora, ¿no me recuerda? Soy Wenyan. Hace 5 años el profesor Go nos trajo a mí y a otros 3 estudiantes aquí. Estaba lleno y no pudimos probar sus platillos tradicionales. Así que vine de nuevo. Hoy sí los probarás. No hay problema. En un momento.
de Shua es más que bienvenido aquí, ¿eh? Voy a preparar la cena. Ya lo verás. El congee de Dawan es delicioso. ¿Sí? Wen Yang, con ascendencia Guangdong, nacido en 1980 Piscis. Licenciatura y posgrado en la Universidad Tsinghua. Estrella emergente de la arquitectura y mejor diseñador del grupo Jiangsu. No me voy a dar por vencida. Y voy a averiguar dónde estás. Debes estar comiendo a esta hora. También pude leer tu blog. Escribes que ya estuviste de visita en Macao. Te gustan las galletas de almendras y el congee de cangrejo del restaurante Corona, ¿verdad? Dawan, mi tío y mi papá están peleados. Ve a reconciliarlos. Perdóname, yo no voy a meterme en esa situación. No lo haré. Esta vez es diferente. Temo que mi padre esté mal. ¿Y ahora qué le hizo Dingu? ¿Eh? Los dejo comer, voy a verlos. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Todo bien. Una periodista en prácticas quiere una entrevista. Que no se te enfríe. Dije que... sabría dónde estabas. ¿Qué hacen ustedes juntos? ¿Es la periodista de la que hablas? ¡Ningüen! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Siéntate! ¿Y Dingu? Le dije que se fuera. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué está haciendo ahora? Xiao es representante del comité de construcción. ¿Te enteraste? Hubo una licitación. El proyecto lo ganó Sun Lin. Dingu se enteró, no lo entendió y hubo una discusión. Ya veo. Pásame la medicina. Sí. Espera. Ten tu medicina. Tómatela. Ay, no. Xiao también actuó mal. ¿Cómo pudo adjudicarle ese proyecto a Su? Es casi agradecer lo que les hizo. Yo tampoco lo entendía. También hablé con ella de eso. Le dije que podía dárselo a cualquiera, pero por favor, menos a Su. ¿Y qué dijo ella? Dijo que era funcionaria, que es su trabajo y debe ser profesional. Pues claro que debe ser profesional, pero había grandes empresas del continente, de Hong Kong y del extranjero. ¿Cómo pudo ganarlo el grupo Dao habiendo tanta oferta? ¿Cuántas cosas malas le ha hecho la familia Su a la familia Liang? ¿Ah? Ya lo dejé atrás. Xiao representa la justicia del país. Esto es una disputa personal entre Su Lin y yo. Y Xiao es funcionaria. No puede ayudarme con este problema. Tiene que hacerlo justo. Tiene mucha razón. Si papá estuviera vivo, diría que ella tiene razón. Sí, está bien. Me alegra que lo dejes atrás. Es normal que ninguno lo haga. Dale algo de tiempo, ¿sí? Oye, Jackie. ¿Qué pasó? ¿Encontraste a Shosuai? Ay, este chico es un verdadero perdedor. Es cosa de los chicos. No te preocupes tanto, Jackie. Dejémosles ir. Además, yo creo que el momento no es ahora. ¿Cómo está Dingwen? ¿Sigue enojado con Dingu? Es diferente, Jackie. Porque no solo es eso. Teme que Dingu no pueda superarlo. ¿Que Dingu no lo supere? No sucederá. Tienes razón. Dingu es un tonto. Es posible. En fin, hay que entrar. Jackie, Dawan, ya nos vamos. Ay, qué pena. Vengan a comer con congee de cangrejo cuando quieran, ¿eh? Sí, ya no voy a poder olvidar este sabor. Me da gusto. Vámonos. Gracias, hasta luego. Descansen.
Es tarde y no van a casa. ¿Pero por qué te preocupa? Dawan, ¿no crees que Joshua es más guapo? ¿Wen Yan también lo es? ¿Qué? Yadong. Hola, tío. Me quedaré aquí hoy. Mi padre está muy enojado. ¡Mucho! ¡Está furioso! ¡Hasta me echó de la casa! Quiero que me digas, ¿sí? ¿Qué culpa tengo de esto? ¡No hice nada! ¡Yo estoy bien! Toma agua. De todos modos, mi padre es tu hermano mayor. Desde siempre, la familia Liang considera al padre como jefe y al hijo como súbdito. No importa que hayas hecho bien, ofendiste a tu hermano. Es una gran falta. Imposible. Esta vez no es mi problema. En esta ocasión, la culpa es de tu tía. Pero me echó a mí. ¿Y ahora ya no puedo volver? No hay nada bueno ni malo. Nadie tiene derecho a juzgarnos. Yadong, ¿no vas a decir nada bueno a mi favor? ¿Tampoco distingues lo bueno de lo malo? Escúchame, tío. Tú y yo, ante mi padre, no podemos ganar nunca. Sin el abuelo, mi padre es el mayor de la familia Liang. Bueno o malo, solo él puede juzgarlo. ¡Sí! Pero no. Yadong, eres un famoso rebelde en la calle San Guanxé. Desde niño, ¿cuándo te has preocupado por seguir a tu padre? ¿Cuándo me has seguido a mí? ¿Qué pasó contigo? De repente... ¡no sé con quién estoy hablando! Oye, yo no soy igual a ti. Yo soy un chico recto, ¿y tú? ¿Cómo que eres recto? ¿Qué significa eso? ¡Hey! ¿Sí? ¿Qué pasó? Debes volver. No olvides el regalo de tu padre. No lo haré. Debo irme. Hola, ¿eres tú? El celular de tu amigo. Gracias, gracias. Oye, Joshua. ¡Joshua! Nunca bebes, ¿por qué bebiste tanto? ¡Joshua! ¡Levántate! ¡Despierta, despierta! ¿Qué estás diciendo? Nunca has bebido, ¿verdad? Mira cómo está, casi muerto. Hay que cargarlo. ¿Quieres que se levante? Yo lo cargo. ¡Con fuerza! ¡Ay! Mi hijo nunca me ha preocupado así.
Y justo ahora me está dando todo lo que me debía. ¿Dónde está ahora? Yadon me dijo que lo había ido a buscar. En cuanto a Shua, hablaré con ella otro día. Ahora tenemos que tomarlo en serio. Dingwen, lo sabes. Joshua ama a Shua desde que eran niños. ¿Tienen una buena relación? Mi hijo es muy guapo. ¿Cómo es posible que a Shua no le guste Joshua? Y sabes, Joshua es bueno y honesto. Jackie. Yo vi crecer a Joshua. ¿Acaso crees que no lo conozco? Dingwen, que seamos consuegros depende de ti. Eres una buena persona. Si mi hermana no quiere, hay otras chicas. Todos te quieren mucho en el barrio. ¿Por qué te afecta tanto? Es amor. No lo entiendes. Dawan, ¿dónde está Shosuai? Hoy trabaja. Pero ya debe estar por salir. No. Sin rastro de Shosuai. Por lo menos en esta calle. Es como si faltara algo. Hoy es el 10º aniversario de la muerte de tu padre. ¿Estás libre? Más tarde voy contigo. No importa qué tan ocupado esté, le llevaré congee de cangrejo. Cuando vivía le encantaba comerlo. Papá, mi tía me llamó para acordar la hora. Dijo que llegará en un rato. ¿Debería decirle a Yadon que vaya? No hace falta. Espero recuerde el aniversario de su abuelo. Dingwen, te traigo una canción. Te va a gustar. Escúchala. Suena muy bien. Búscame más canciones así. Pero claro. Oye, Dingo. Lo de anoche ya pasó, ¿de acuerdo? Por favor, no se lo menciones a Shao. Lo sé. Me voy. Oye, Zulín, eres muy arrogante. ¿La calle San Guanxé es un lugar para alguien como tú? ¿La calle San Guanxé es un buen lugar que no puedo venir? Deja de decir tonterías. Dime una cosa. ¿Qué tipo de droga le diste a Xiao para que te diera un proyecto tan importante? ¿Sabes cómo se les dice a los de tu tipo? ¡Arrogantes! Oye, Ningú. Vine solo porque quiero agradecerle a la señora Liang. Muchas gracias, señora. Además, ya que falleció el señor Liang, la disputa entre las familias Liang y Su debe ser resuelta. Ya basta. Vamos al cementerio a dar el pésame por la pérdida. Búscame en la oficina si necesitas que hablemos algo de trabajo. Claro. Entonces me voy. ¿Puedes creerlo? ¡Yadong! Shua. Pensé que lo olvidarías. Qué bueno que no. Papá se habría enojado. Tranquila, ¿cómo lo olvidaría? Mira, traigo la placa para mostrarle al abuelo. Quiero decirle que ya crecí.
Ya volviste. Dime, ¿cómo te fue? Mankin, hoy de verdad sentí lo que es mostrar compasión por una persona fría. Pero también sabía que era de esperarse. Mientras Liang Xiao comprenda y reconozca mi sincero agradecimiento, mereció la pena. Lin, en verdad eres un muy buen hombre. En cualquier caso, siempre eres muy optimista. Querida, en serio quiero resolver la disputa de años con la familia Liang. Sabía que Ding Wen era testarudo, pero no sabía que era tan cerrado. Eso nunca lo creí. Sí lo es. Lo he visto. Ding Wen no quiere verlos en un dilema. Él se guarda todo para sí. Es el hijo mayor de la familia Liang. Es benevolente y compasivo. No pudo hacer nada en el momento en que se perdió la mansión Liang. ¿Cómo podría perdonárselo? Lo va a cargar el resto de su vida. Es que Mankin, ¿cómo perdió la mansión? Mi papá se las compró cuando más lo necesitaron. Además, le dieron un precio elevado. Según lo que dices, mi familia insultó a los Liang y se quedó con la mansión. Es muy extraño, ¿no? Lin, veámoslo desde su perspectiva. Si el grupo Dao se viera obligado a venderse, pensarías que el comprador se aprovechó de tu vulnerabilidad. Si el continente no te hubiera ayudado en la crisis económica, el grupo Dao ya no te pertenecería. Si lo pensaras así, no te expresarías de esa forma. Y entonces podrías entender la preocupación y la actitud de Ding Wen. ¡Mankin! No lo olvides. Eres la exesposa de Ding Wen, madre de Liang, Shua y Yadong. También eres madre de Xiao Wen, una mujer de la familia Su y esposa de Su Lin. Ya lo sé. Aunque llevas años siendo mi esposa, tu corazón sigue con la familia Liang. No te dejaré hacer esto nunca jamás. Buscaré la oportunidad para hablar con Shua de Shosui. Ten paciencia. No vine a hablar de eso. Dawan dice que te encontraste a Mankin en la tumba de tu padre. A ella y a los tres. Ding Wen, tengo que decirte, eres un buen hombre. Tienes que superar lo que pasó. Creo que la mansión Liang ya no está en la calle San Guanxie, pero sigue en tu corazón. Es momento de olvidar lo que pasó. No es que no quiera dejarlo ir, sino que el pasado no me deja a mí. Señor, acérquense todos. La mejor escuela de artes marciales de Macao. Aprendan artes marciales. Fortalece el cuerpo y prolonga la vida. El mejor representante de artes marciales de Macao. No se vaya, señor. Escuche y venga a conocerlo. Aprendices. Liang Yadong, el mejor en artes marciales, abrió su escuela. El mejor artista de artes marciales de Macao.
¡Oigan, oigan! ¿Qué van a pintar? El terreno pertenece al grupo Dao. Demolerán y harán edificios. ¿El grupo Dao? Sí, no nos digas nada, solo obedecemos órdenes. Oigan, no pinten nada. Si se atreven a pintar una sola línea, ¡están acabados! ¡No pinten! ¿Ah? Pero... Xiao Wen, allá afuera no es como en casa. No puedes hacer lo que quieras. Nadie va a cuidarte como tu papá y tu mamá lo hacemos. Mamá, ya lo sé. No me regañes. No juegues conmigo. ¡Mamá! Oye. ¡Señor Su! ¿Dónde está el dueño de esta casa? ¿Yadong? ¡Oye! ¿Por qué gritas? ¡Señor Su! ¡Señor Su! ¿Qué está pasando? Dime por qué. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué bloqueas mi proyecto? ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Quién quiere destruirlo? Yadong, ¿no puedes hablar civilizadamente? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Todos los Liang son así? ¿No puedes hablar con calma? ¡Son Xiao Wen! No importa cómo seamos, ¿eh? ¿Por qué me hablas de esa forma? Pues mira la forma en que le hablas a mi padre. Yadong, la sucursal constructora de Dao adquirió los terrenos para las viviendas del gobierno. No sabían que allí estaba tu escuela. ¿Por qué no entiendes que nadie quiere bloquear tus proyectos? Yadong, te daré un consejo. Mejor cierra la escuela. Te enviaré a estudiar a Europa. ¿Está bien? Les juro que el congee de Daguan es excelente. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Gracias, Daguan! Ah, ¡qué rico! ¡Gracias, Daguan! Yadon, ahora ya eres todo un maestro. No sabes el gusto que me da por ti. ¿Solo tienes dos aprendices? Eso parece. ¿Y están pagando las clases? Jackie, ¿por qué eres tan seria con los chicos? Yadon necesita que le paguen. Tonto. ¿Escucharon? ¿Ya vieron el favor que les hago? Cuando se abra la escuela, quiero todos sus pagos. ¿Ya escuchaste? Cuando se abra la escuela, pagaremos todo. Pues todo. Coman, coman, claro coman. Sí. En serio, el congee de Daguan es el mejor del mundo. Oh, sí, está rico. Y Adon tiene razón. El congee que preparo es el mejor del mundo. Ay, qué rico. Yadong, ¿operas una escuela móvil de artes marciales? No, nada de eso. El tío Dingu está buscándome un lugar. Cuando alquile la nueva casa, abriré la escuela. Aquí está el pago. ¡Vámonos! Yadong. Toma. No puedo ayudarte en otras cosas. Cuando abras tu escuela, tienes que traer a todos los aprendices a comer con Ji aquí y no te cobraré ni un centavo. ¡Te lo agradezco! ¡Ay, basta! Maestro. Vámonos. Oye, ten cuidado. Claro. Bien. Yadong será grande. Yadong. 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 Sí.
No permitas que ese profesionista se interponga entre tu hermana y yo. ¡Oigan! ¡Tomen! Ven conmigo. Tú vienes conmigo. Wait!